capítulo, qué próximo libro leemos. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Acá estamos en un especial, quiero presentar a mi querida amiga. Primero y principal la tengo que presentar. Estoy acá sentada con Patricia Gutiérrez Méndez. ¿Cómo les va? Patricia es historiadora y es una gran escritora de literatura infantil y para chicos. Y tiene un montonazo de libros. Acá tengo el último, que ya vendrá próximamente la reseña, que es Minty. Me gusta poder mostrarlo. ¿Querés contar de qué trata Minty? Minty es casi un sueño en realidad, ¿no? Es un sueño hecho realidad. Exacto. Nacer. Que vos viste nacer, crecer y salir a la luz. Minty es la historia de Harriet Tubman, que fue una esclava del siglo XIX y que no solo se liberó a sí misma, sino que liberó a más de 700 esclavos. Y bueno, acá es está. Un no quiero adelantar mucho, mejor. Pero esta es la historia de su historia, o un poco. Pero igual, hoy no vamos a hablar de Minty, no, porque Minty va a tener no. su especial. Lo que yo la quería presentar a Pato, porque Pato sabe muchísimo, muchísimo. Sí, ahora vamos a mostrar toda la cantidad de libros que tenemos sobre libros para chicos. Así que hoy vamos a hacer un especial bueno, de libros para chicos. Arranquemos entonces. Arranquemos. Pero, ¿cómo los vamos a distribuir? ¿Vamos a empezar desde los más chicos o de los más grandes? ¿Cómo querés pensar? Los muy, muy chiquititos no. Vamos a arrancar de chicos de unos 8 años más o menos. Bárbaro. Entonces, ¿sí? Ahora vamos a recomendar lindos, buenos e interesantes libros para chicos alrededor de los 8 años. Exacto. Vamos a arrancar con el queridísimo Pablo Bernasconi. ¡Ay, Pablo Bernasconi! Este es mi preferido, Pablo Bernasconi, que se llama Diario del Capitán Arsenio, que es, como dice acá, es un señor del 1780 que quiere aprender a volar y hacer una máquina para volar. Y debe tener unos dibujos. Las ilustraciones de Bernasconi son de una genialidad espectacular y tiene... A mí me da mucha ternura la figura de él, porque nunca se ha por vencido y nunca le funciona ninguna máquina y se cae y no logra volar, pero es tal la ternura que es realmente mi preferido y siempre lo recomiendo. Bueno, me encanta y es lindo para regalar, para los tíos que no saben, viste que siempre dicen, che, tengo que regalarle a alguien y no sé. Bueno, los de Bernasconi son todos recomendables. Esperen que se cortó, pero ustedes no sufran. Los de Bernasconi son todos recomendables, pero mi preferido es este, definitivamente. Y está escrito en una letra que los que están aprendiendo a leer lo pueden leer perfectamente. Más o menos, en realidad, él tiene imprenta mayúscula y minúscula, así que más o menos a partir de los 8 años. Para los más chiquitos siempre es recomendable imprenta mayúscula, todo, sí. Para los que empiezan en primer grado. Bien. Después voy a hablar de John Classen, que es uno de mis preferidos, que además de ser escritor es ilustrador. Yo no encontré estos libros en castellano. Están en inglés. Pero por si saben inglés, él hizo una trilogía que se llama I Want My Hat Back, This Is Not My Hat, y We Found a Hat. Es la trilogía de los sombreros. Classen lo que usa es un humor negro muy particular que a los chicos, que a los adultos tal vez los horroriza, y a los chicos les encanta. Y se divierten horrores con esto, y a mí me parece espectacular. Miren lo que son las ilustraciones de Classen. Sí, eso estoy abriendo, es una belleza, no se puede creer. Y hay texto. Son simples. Sí, texto este muy grande. Este que es el primero es un texto grande y además, yo la primera vez que se lo leí a mis hijos se los traduje mientras se los leía. Claro. Es un inglés muy sencillo porque el texto es muy sencillo, es muy divertido. Y vamos a mostrar y tercero. Con un humor negro que a mí me parece espectacular. Y tal vez se puedan conseguir en Kell, ¿no? En Kell se consiguen, seguro. Yo alguno me habré comprado en Kell, los otros en Amazon. Pero no, me parece que no están traducidos a español. Eso es lo único. Lo que está bueno también que se puede buscar es Book Depository. Igualmente, acá abajo voy a hacer la lista de todos los que nombrás para que la gente la pueda ubicar y ver cómo los pueden conseguir. Vamos con dos argentinos más, que son Isol, que a mí me gusta mucho Isol. Isol usa lo mismo que Classen, usa un humor negro. Un humor para mí muy divertido para los chicos. Muy. Yo creo que la clave es que sea divertido, porque para si no los chicos si no pierden la idea, se va. En general los adultos creemos que los chicos hay que cuidarlos de ciertas cosas y no hay que cuidarlos de ninguna temática, por supuesto dentro de temáticas que sean para niños, por supuesto. No se va a hablar de temas de adultos, pero por ejemplo la muerte para los chicos es natural. Claro. Es algo que a nosotros nos apena, nos da tristeza, no queremos hablar de eso, pero para los chicos no.
Es una princesa que tiene miedo de perder la cabeza, pero bueno, después ya verán qué es lo que pasa. Qué divertido. Es muy divertido. Y Sol, usa, y Sol sí, la bella Griselda. Sol es una genia. Y voy a empezar a decir las editoriales. Acá es Fondo de Cultura Económica, para que lo busquen. Y me gustan. La verdad que adentro, lo que más me gusta... Las ilustraciones son increíbles. Exacto, que cuando hay... Y Sol también es más ilustradora y después se dedicó más a la... Eso iba a decir, cuando hay una potencia entre, si vos enganchás un buen ilustrador con una buena historia, hacen un librazo. Es que Sol es ilustradora. Bien. Bueno, después tenemos a Marcelo Birmacher, que es un escritor para adultos, que también hace muchos libros para chicos. Este es uno de mis preferidos de la infancia y Birmacher escribió este libro que es de Calibroscopio, es una maravilla. Es un chico que está enamorado de una chica y que como tiene muchas cicatrices cree que la chica no lo va a querer y por lo tanto encuentra un brujo y le pide que por favor le saque las cicatrices. Qué interesante. Pero a medida que él, el brujo le dice, mirá que no te conviene sacarte las cicatrices, y él le dice que sí porque es feo, porque tiene cicatrices, a medida que el brujo le empieza a sacar las cicatrices, él pierde la experiencia que ganó en cada cicatriz que tiene en su cuerpo. Y se da cuenta que no, realmente no le conviene perder esa experiencia. Entonces decide quedarse con esas cicatrices. Pero la verdad es que es un libro divino. La ilustración es increíble, increíble. Birmacher escribe muy bien para mí, así que yo este lo recomiendo muchísimo, es de Calibroscopio. Sí, acá lo vemos. Qué lindo. Es muy cicatrices. Lindo. Yo diría que a partir de 8, 9, 10 años. Sí. No más. Sí, 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 sí. Muy bien. Después tenemos a este que también es argentino, que es una belleza, que se llama El secreto de Borges. Ah, yo lo vi este en la librería ahí. ¿Qué tal? Este lo conocí porque lo escuché al autor en la radio. El hijo, digamos, el autor tenía un amigo del colegio que era el hijo de la mucama de Borges. Okay. Y entonces los invitó a los chicos de, creo que estaban en quinto grado, no recuerdo, un día a la casa de Borges. Y Borges les contó un cuento. ¡Ay, me muero! Entonces él escribió un cuento... De lo que les contó Borges. De lo que le contó Borges cuando él fue con el colegio. La verdad es divino. Es, para que digamos y el cuento ni hablar. Matías Alinovi, Diego Alterley. Que es el ilustrador. El ilustrador. Sí. Pequeño editor es la editorial. Y esperen que justo vos lo estabas pasando y yo quería abrir porque se ve unos dibujos todos en blanco divinos. Y negros. Con algún toque de color. Como súper linda la edición. Claro, yo no entendí si era un cuento de Borges. Es como un cuento que les contó. Claro, se llama El secreto de Borges en realidad. El cuento que Borges les cuenta a los chicos es lindísimo y de una ternura increíble. O sea que yo lo recomiendo muchísimo. Acá está, dice, ¿qué hizo Borges cuando un grupo de chicos de cuarto grado lo visitó en su casa? Lo que toda la vida hizo, contar un cuento. En este libro, Matías Alinovi recuerda lo que sucedió esa tarde de 1981. Exacto. Y narra este cuento que Borges compartió con ellos, pero nunca escribió. Divino. Es una belleza ese libro. Me encantó. Muy bien. Vamos con un clásico. Ay, que es sí. Roald Dahl. Roald Dahl es, una vez más, el humor para chicos, que a nosotros no se nos ocurriría en un libro para chicos, pero que uno de los más grandes escritores de literatura infantil, de Matilda, bueno, ya todos conocemos quién es Roald Dahl. Además tiene Iván Barrenechea, que es un ilustrador español que no se puede creer. Claro, estoy mirando, no se adentro, puede creer. Yo he tenido como varios libros de él, son divinos. Es un cuento muy divertido que escribió Roald Dahl. Casi les diría que al principio parece como una novela de Agatha Christie, de esas que tienen un misterio, que algo pasó y hay que resolver. Y termina de una manera muy graciosa, muy divertida. La verdad es que me gusta porque es muy recomendable. Lo quiero mostrar, que estás los ilustraciones solas y el texto. Entonces vas intercalando entre ilustración y texto. Sí. Me lo hace, es de Nórdica Libros. Muy, muy dinámico. Sí. De Nórdica Libros. Que tienen en general unas ediciones increíbles. Qué lindo esto, ¿eh? Es divino. Y che, qué difícil. Es muy divertido. Qué difícil. No, y ¿qué pasa con los chicos que no leen mucho? A ver. Yo lo que recomiendo siempre es, además, a los más chiquitos, leerles. Claro. Los papás, sentarse en la cama, son 5 minutos. Son 5 minutos y aunque no sea leer. Sí, sí. Leerles, sí. Sacarles la tablet, el iPhone, o sea, no prohibírselos porque es ridículo prohibir algo que...
hace todo el mundo. Pero sentarse y leerles lo que sea. Pero los que empiezan a leer, están los clásicos de siempre, como Robin Hood, Moby Dick. Yo soy tu asistente. Robin Hood, Moby Dick, a ver qué más tenemos. El Hombre Invisible. Claro. Viaje al Centro de la Tierra. Ay, mi historia preferida. Es una belleza. Es una belleza. Yo soy muy fan. Yo amé mucho Julio Verne. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Otro hit. Pero ¿cómo es? Es novela gráfica. Claro. Entonces, los que no leen mucho, empiezan a leer estos clásicos de una forma más amena, tal vez, que el texto completo, sin ilustración. Y la verdad es que los chicos se enganchan mucho con esto. Sí. Hay muchísimos títulos. Muchísimos. Sí. Incluso leyendas y mitología griega. Y mitología. Es muy divertido. Vamos a mostrar un cacho de Viaje al Centro de la Tierra. Qué lindo. Es una gran forma. En mi caso, mis hijos leen mucho así y es como que estoy leyendo un cómic. Claro. Da como exacto, una sensación. Exacto. Estoy leyendo un cómic. Vamos con un autor que yo adoro especialmente de adultos, que es mi queridísimo Paul Auster. En este caso, volvemos a Isol, a la Argentina, que fue la que ilustró el cuento. Ah, mira. De Paul Auster, que se llama El cuento de Ogie Wren. No puedo decir mucho de Paul Auster porque realmente es un típico cuento, o sea, es un Paul Auster clásico. Es una historia muy linda, pero a mí me gusta mucho Paul Auster, así que no soy objetiva. Las ilustraciones de Isol, una vez más, son una maravilla. Una maravilla. Sí. Realmente es súper recomendable. Yo en otra época de mi vida hubiera dicho que a partir de 12 años. Yo creo que un muy lector de 10 también lo puede leer. Sí, pero más bien es un típico chico es 12 años. Es un muy lindo libro, una edición hermosa, una tapa dura, súper recomendable. Eisol, bueno, ¿no? Que es de qué editorial es, de Lumen. De Lumen, acá sí. Lo tienen. Y hay algo, ¿no?, con los escritores que hacen, que pasan del adulto al niño, ¿no? Sí. Que me parece que está, que es interesante explorar. Yo creo que es muy interesante. El otro que yo no traje hoy el libro, pero que sí es muy interesante, es El barco de los niños, de Vargas Llosa, que ese sí leyó uno de mis hijos y quedó fascinado. Claro. Entonces, corroboré que un chico lo leyó y le encantó. Después, para chicos más chiquitos también, esta es una de mis historias preferidas de cuando yo era chiquita, que es El traje nuevo del emperador. Y esta edición que hizo Calibroscopio, que es hermosa, con ilustraciones divinas, es el cuento que ya todos conocemos del traje nuevo del emperador. Que termina desnudo. Exacto. Me encantó, lo llevé a los chicos a verlo en una obra de teatro. Yo adoro este cuento, siempre me pareció genial. A mí me encanta mucho el tema de las historias de poder, de la gente que con un poquito de poder ya se cree muy poderosa. Claro. Entonces, me parece que este libro desde muy chiquita me atrapó y me pareció genial la historia. Y bueno, claro, Calibroscopio son unas cosas hermosas. Y esta versión es sumamente recomendable. Y lo que tiene de lindo estas cosas que me gustan es que uno puede charlar un montón después. Totalmente. ¿Qué te pareció? Totalmente. O sea, como porque sin bajar línea, ¿no? Que la idea es que los padres no bajemos, charlemos. Tipo, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué le pasó? Sí, así no se me pone. Y eso me gusta. O sea, es un libro, una historia que vas a seguir contando, exacto, charlándola. Y hablando de poder, a ver. Hace unos años encontré en Estados Unidos un libro. No, este me lo compré en Amazon porque me llamó mucho la atención que precisamente este es en inglés. Se llama Louis First, King of the Sheep. Que es la historia, precisamente es un libro para hablar con los chicos sobre el poder. Qué interesante. Es un tema abstracto, con lo que es difícil de explicar, que es el poder. Es muy lindo este porque es una ovejita que es una más del rebaño y de pronto un día encuentra una corona. Una corona. Y se pone la corona. Me muero, mirá qué lindo. Y empieza a tratar a todo el mundo de manera diferente porque se considera que es el rey del mundo. Claro. Que manda a todos. La verdad es increíble este cuento. Las ilustraciones una vez más son divinas, pero lo que hace la corona en la cabeza de la oveja es increíble. Y algo que quiero mostrar es que para los que a veces no se animan tanto, no es tanto texto en inglés, o sea, no, que es muy chiquito. Anímense a conseguirlo, porque a veces uno dice, uy, está en inglés, no. Pero después es solo un ratitín lo que tenés que
que traducir, sí, o que compartir, o si alguien tiene que practicar inglés para los chicos. Incluso puede ver, acá se ve a Luis casi abusando del poder, claro, no quiero decir la palabra esclavizando, pero no, de sus pares, solo porque encontró una corona. Increíble, increíble. Realmente es espectacular y el final es buenísimo también porque, bueno, para los chicos no van a estar viendo esto, así que se los digo, el final es que a él se le vuela la corona, entonces de pronto se queda con que claro, ya está, todo lo que le dio el poder se quedó ahí, bueno, es una maravilla. Bueno, después vamos a seguir. Algo para los más chiquititos, que es muy lindo, que es una biografía que yo recomiendo mucho, que se llama Yo, Jane, que es la historia de la doctora Jane Goodall, que es una mujer que se dedicó a estudiar chimpancés. Ah, y okay, vive todavía, tiene 80 y pico, 90 años, la verdad es que no sé. Pero es muy linda la historia, cuenta de manera casi poética la vida de ella. Qué belleza las ilustraciones por dentro. Es muy lindo, es como si son tuvieran contextos muy cortitos, o sea que, digamos, no para los más chiquititos, porque repetimos, tiene que ser para los chicos de 6 años, mayúscula imprenta. Pero para los de segundo o tercer grado ya pueden leerlo solos, tranquilamente. Sí, porque, por ejemplo, me pasa que mi hijo tiene 7, está empezando a escribir, a leer, o sea, a practicar lectura, y cuando ve algo cortito es como que se reanima, ¿viste? Cuando claro, ya el párrafo como exacto, que lo intimida, pero esto es como así, lo leo, mamá, lo leo. Y es una historia divina, y además, otra cosa que se puede hacer con los chicos cuando se está leyendo es, por supuesto, no ponernos de enemigos de la tecnología, sino que, bueno, vamos a ver, leemos la historia de Jane Goodall, vamos a buscar en YouTube qué hay de Jane Goodall, ¿no? Claro. Y vamos a ver que en Netflix hay un documental y se puede ver la historia de ella y cómo trabaja con los monos. Entonces, también eso, ¿no? Buscar siempre la, digamos, ser amigos de la tecnología. Yo creo que lo que se puede hacer, que especialmente cuando nosotros como papás decimos, hay tanto por leer. Sí. Tal vez decir, no necesito 20.000 libros, usar varios como disparadores. Exacto. Y que este sea el disparador para hablar de ella, de la selva, de exacto, los monos, de los chimpancés. Exacto. ¿Sí? No sé, y que buscar música que acompañe los ruidos. Yo lo que no siempre digo con los chicos es esto. A los chicos creo yo hay que elevarlos. Hay que elevarlos, ¿no? Decir no, esto no lo va a entender. Puede que en algún momento les ofrezcan algo que ellos no entiendan, pero ya lo van a entender. Sí, 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 sí. Y eso les queda en la cabeza, y en algún momento la cabeza les hace clic y lo entendieron. Y lo entendieron, sí, estoy entonces, de acuerdo. Entonces, no tener miedo a presentarles cosas, a contarles cosas, a escritores que parecen difíciles, entre comillas, porque lo van a entender. Si los chicos están en el cole, este me parece un gran, gran libro. Me como esa coma. Me como esa coma. Son simplemente ejemplos de... ¿Con coma, sin coma? ¿Qué pasaría cuando cambias la coma? Por ejemplo, sal gorda, llevo pimienta, canela y azúcar. Y acá dice sal, ahí está la coma, gorda. O sea, le habla a la gorda por haber cambiado la coma. Es muy bueno. Es muy bueno para que entiendan por qué es importante la coma, dónde va, cómo cambia una oración el significado. Me parece mucho más divertido que la clase de lengua, sin duda. Así que es súper recomendable. Para, digamos, la editorial del Nuevo Extremo. Sí. No, RBA Libros. Bueno, búsquenlo. Me como esa coma, me pareció fantástico. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Aparte para todos, ¿eh? Después de cazar ratones, gatos y leones descansaron. Entonces los vemos a todos durmiendo. Esperen que este me encantó. Después de cazar ratones, gatos y leones descansaron. Y acá es de cazar que se fueron de casa. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy interesante para los chicos. Es muy, muy bueno. Me gustó. Me encantó. Bien. Sí. Como por supuesto no puedo dejar de lado la música, que ya sabes que es mi pasión absoluta. Tenemos Pez y O'Keefe hicieron Jazz en las nubes. ¿Y qué? ¿Es una historia sobre jazz o...? Es una historia sobre un ratón que se muere, entonces se va al cielo y va a tocar jazz. Porque él era un músico de jazz. La verdad es divino. Es súper recomendable este libro. También texto corto, con lo que chicos de 8 años tranquilamente lo van a leer y les va a encantar. Es disparador para escuchar en Spotify o en YouTube música de jazz. Para escuchar un clarinete, un piano, un contrabajo y contarles sobre... Y también los aprender los instrumentos. Exactamente. Me parece, además de que es una linda historia, me parece que también es disparador para hablar de otras cosas con los chicos. Muy recomendable. Me encanta. Y es una editorial que tenemos todos muy a mano. Sí, la brujita de papel.
que siempre aparece, ténganlo en cuenta. Aparte pusieron para lectores sin edad. Los músicos de jazz van al cielo. Es divino. Es muy lindo. Para chiquititos, bueno, es un libro que a mí me había gustado mucho en Amazon y que por suerte encontré que Catapulta lo había publicado en español. Que ¿vos se vas llama por Amazon y vas chusmeando los libros? Sí. Ah, muy bien. Trajimos voy un libro especialista y fan. Además, a esta altura del año voy viendo todos los top 10. Ah, los más bestsellers, los que más salieron ese año. Exactamente. Leo es un chico que es un fantasma, entonces claramente es un chico que está muerto, con lo que parecería una cosa medio creepy, pero en realidad no lo es. Porque una nena se muda a la casa donde él vivía y estaba aburridísimo, y la nena sí lo puede ver. ¡Qué bueno! Entonces se hacen amigos, y él ya no está solo, y ella no está sola. Y las ilustraciones son, bueno... Aparte todo en azul, me parece fantástico. Sí, es hermoso este libro, es una historia hermosa. Tampoco, como ven, tiene tanto texto. Yo diría que esto es para chicos de 10. A mí me parece que está bueno porque a veces me pasa con mis hijos que ellos quieren alguna historia un poco de miedo, pero no, ¿viste? Entonces tirás, estas son historias fantasmas y están como preocupados a ver si va a pasar algo, pero después pasa por otro lado y entonces se quedaron contentos de que leyeron una historia de fantasma y no les dio miedo. Esta la verdad es que no es de miedo, porque... Es como que es nada, él es un fantasma, pero tiene una amiga, quiere seguir su vida de niño, aunque sea un fantasma. A mí me parece una historia hermosa, muy, muy recomendable. Y bueno, Catapulta, por suerte, lo publicó en español, así que... Acá lo ponemos para que lo vean. Leo es súper recomendable. Catapulta Junior. Ah, también, Catapulta me encanta, tiene un montón de lindas ediciones. Después tenemos, hay una editorial, Los Libros de Zorro Rojo, que hicieron una colección. Los Libros de Zorro Rojo. Yo tengo toda esta colección, pero solo traje dos. Bueno. Traje Discurso del Oso, de Julio Cortázar, y El Silencio del Agua, de José Saramago. Yo lo tengo, lo mostramos. Todos los libros de esta colección son de autores de adultos conocidos que hacen cuentos. La verdad, el de Cortázar tiene, además de una historia divina, la ilustración del osito es de lo más tierno que vi en mi vida. Y distintos ilustradores, por lo que estoy viendo, porque son distintos. Pero son una belleza. Sí, son las dos. El de Saramago también tiene una ilustración increíble. Increíble. Yo esta colección... Yo no la había visto. Del Zorro Rojo. Toda la recomiendo porque es increíble. Hay de Benedetti, no recuerdo ahora cuáles otros, pero son todos autores para adultos. Sí, acá te dice, a partir de un recuerdo de infancia, José Saramago compone una fábula universal que brilla por su sabiduría. Y acá, un oso que habita las tuberías de un edificio va descubriendo la extraña y solitaria vida de los seres humanos, una historia encantadora del gran Julio Cortázar. ¡Qué lindo! Porque también es una forma de irlos a acercar a autores que después van a entrar y van a decir, ¡ah, yo ya leí, mamá! Exactamente. Eso es cuando yo les digo elevar a los chicos. Claro. Decir Saramago. Por supuesto que no van a poder leer a esta altura un chiquito el Evangelio según Jesucristo en Historia de la Ceguera. Pero pueden leer esto. Tal vez no le dan mucha bolilla, los chicos se dispersan mucho, eso todos lo sabemos. Pero un día van a entrar a una librería, van a ver Saramago y van a decir, ah, yo había leído algo en algún momento. Y ahí es donde hacen el clic. Y por eso siempre hay que presentarles este tipo de literatura. Me encanta, me encanta. Volviendo a la música y a los adorados Rolling Stones, Keith Richards, el guitarrista. Estaba viendo eso y lo tuve que leer dos veces y digo, ¿qué, Richard escribió un libro para chicos? O sea, todo esto está ocurriendo. Sí, esto está ocurriendo. Hace varios años, yo lo había encontrado en general, en realidad leí un reportaje a él en donde contaba que estaba, y yo me metía todos los días en Amazon a ver cuándo salía. ¿Cuándo salía? Gus and Me. ¿Quién es Gus? La guitarra del abuelo. Ay, me muero, lo amo mal. Ay, qué belleza. Divino. Yo creo que este libro lo han traducido al castellano. Yo lo tengo en inglés porque estaba tan desesperada que lo compré en Amazon. La descripción es la historia de mi abuelo y mi primera guitarra. Ya me emociono, sí. Ya me pongo emocionada. Y acá están las ilustraciones. Él cuenta cómo su abuelo, él iba a la casa de su abuelo y veía la guitarra colgada y quería tocarla. Y el abuelo le dijo, hasta que no toques una canción específica, no vas a tocar la guitarra. Y cómo él estudió y se perfeccionó hasta que él le saliera la canción y poder tocar la guitarra a su abuelo. Cómo, digamos, lo interesante es la relación de él
él destaca en este libro la relación de un nieto con un abuelo. ¡Qué lindo! La importancia de la relación de nietos y abuelos y de lo importante que fue su abuelo para él. O sea, su abuelo lo introdujo en la música y terminó siendo el guitarrista de los Rolling Stones, no cualquiera. Las ilustraciones las hace Theodora Richards, que es la hija de él. Claro, porque acá atrás dice, una historia inspiradora, un tributo a la música de la familia. Exacto. Del equipo padre-hijo. Pero acá aparece lo más tierno del planeta, que, y además está, hay un CD al final, vas a pensar, los chicos tampoco son CD, y que es a Keith Richards con su nieto en brazos. ¡No! Y es lo más tierno del mundo, porque aparte lo vemos todo rocker, así como está. Y está con sus hijos, con sus nietos, con su abuelo, con su padre. Acá está al final la biografía de él. ¡Qué bueno! Yo súper recomiendo este libro. Estoy segura que está en español. Entonces, hay que buscarlo. Kate Richards, Gas on Me. Exacto. Hay que buscar. Muy linda historia. Pero muy la verdad, ¡qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Qué divino, emocionante! Bueno, y tenemos, falta poco, Memorias de Vladimir. La encontré de casualidad, me gustó mucho la ilustración y me lo compré, la verdad, por la tapa, porque me pareció divino. ¿Cómo estaba presentado? ¿Cómo estaba? Aparte, fíjense que a comparación de otro libro, ¿cómo es? Es largo, finito. Es la historia de un chico que huye de la Rusia zarista y viene a la Argentina en pleno apogeo de la inmigración en la Argentina. Y la verdad, se traen con su tío, porque a su familia le asesinan los zares, los cosacos de los zares. Y habla mucho de lo que fue la inmigración en la Argentina en esa época. Qué interesante. La verdad es que es un libro muy emotivo, muy, yo por supuesto lloré, pero bueno, Marina ya sabe que yo soy muy de llorar. Pero, por ejemplo, hay una parte de la Constitución acá, hablando de los inmigrantes, y me pareció súper emotivo. Súper emotivo. Y esto está bueno para usar al revés, así como usamos, decimos libros como disparadores, cosas que nos pasan que nos lleven a los libros. Exacto. Los chicos siempre, en algún momento, la currícula van a terminar viendo. Absolutamente. Inmigrantes, sí. La historia de la Argentina. Entonces, está bueno mostrarles en una historia, en algo concreto, algo que tal vez ven, que investigan o que arman en un trabajo, pero que no se le imaginan que puede estar una historia. Exacto. Entonces me parece que acompaña un montón. Es muy, muy lindo el libro. La verdad es que yo lo recomiendo mucho para chicos a partir de 10 años. Y Editorial Comunicarte. A fines muy del siglo lindo. XIX, el pequeño Vladimir huye de Rusia a la Argentina junto a su tío Fedor y un gallo. Una historia sobre la memoria, la aceptación de las diferentes culturas, la conformación del ser nacional y de identidad en la ciudad prosa de Perla Suárez. En la cuidada prosa de Perla Suárez, junto a las imágenes de Cristian Montenegro. Perla Suárez es muy la recomendable escritora. Súper, me encantó. Y ahora vamos con los Estamos adolescentes. Estamos como un toque más histórico ahora, ¿no? Sí, ahora vamos con los adolescentes. Pero ¿qué hice? En vez de traerle las típicas trilogías y todo que den los chicos, yo traje cómics para adolescentes. Me parece genial. Es para adolescentes, ¿por qué? Porque son temáticas que no son para chicos. No, por lo menos de la forma que están tratadas. El primero es Persepolis, The Story of a Childhood. Está en inglés, pero está en español. Sí. Búsquenlo, yo lo estoy por comprar porque es dentro de mi lista de cómics recomendados que quiero leer. Es, la verdad es que es un clásico. Es un clásico. La historia de esta chica, que es la historia de la que escribió el libro. Sí. Sobre cómo se fue de Irán después de la revolución y de Khomeini. Es muy interesante, es duro, por lo que se cuenta, por eso digo que es para adolescentes, para chicos, yo diría más de 12, 12 no, yo les diría unos 15 años, porque claro, también tienen que tener una base de historia que hayan visto en el colegio. Claro, no para, mucho, que, pero para que más o menos cierre lo que van a ver. Mínimamente que sepan dónde queda Irán, ¿no? O sea. Así que el primero que recomiendo es Persepolis, que es un clásico. Es un clásico, sumamente clásico. Recomendado. Lo van a encontrar Marianne Satrapi. Es la escritora. La escritora, pero es reclásico, en Book Depository está. En todos lados en está todos en español. Lados está, y está, sí, en español, está en Jenny, yo lo vi, entras y está. Otro libro increíble para adultos, para adolescentes, es Camino a Auschwitz. Es algo tremendamente conmovedor, durísimo, durísimo, pero para mí, estas cosas no pueden olvidarse nunca, jamás. Entonces, hay que seguir charlándolas el resto de la vida. Hay que seguir el resto de la historia. Esto se tiene que seguir contando porque de las cosas más atroces que ocurrieron en la historia,
Esto es para chicos de más de 15 años. Claro. Porque hay imágenes fuertes de violencia pero y de abuso fuerte. Fuerte. Entonces, explícito. Explícito y fuerte, así que tiene que ser para chicos de más de 15 años. Son imágenes muy fuertes. Pero la verdad, son imágenes que retratan la realidad. O sea, para mí es un gran libro para adolescentes. Fuerte, pero gran libro. Acá tenemos el autor, Julián Gorodilla. Y Marco Vergara es el que ilustra. Y la editorial es MC. Me parece que está muy, muy, muy bueno. Es lo que decís, de acompañar cosas que sí tenemos que contar. Sí. ¿No? Y este es el tercero para adolescentes. Y este ya diría que es adolescentes 16 para arriba. Claro, ya pasando la adolescencia. Sí. Que se llama Las lágrimas del asesino, que es la adaptación libre de la novela de Anne-Laure Bondot, y lo escribió Thierry Murat, y es de Edel Vives. A mí me llamó mucho la atención y no pude menos que comprármelo porque es increíble. Es un libro de poco texto, duro, es muy duro, porque es un chico que un asesino que se escapa de la cárcel, llega a la casa donde vive con los padres, mata a los padres, y la única relación con un adulto que le queda al chico es con el asesino. Claro. Y es interesante porque uno piensa, ¿por qué vas a tener una relación con el asesino de tus padres? Pero es, la verdad, es increíble cómo trata la temática de la relación de un chico con alguien que se queda sin modelo en la vida y, bueno, quedó el asesino. O sea, el asesino. La verdad es muy recomendable, pero repito, más de 16. Claro. Antes no, más de 16 sin duda. Es un gran libro, muy recomendable. Y bueno, espero que a los chicos, es de Edel Vives, que también es una editorial increíble. Aquí nadie llegaba por casualidad, porque esto era el fin del mundo, el extremo sur de Chile. Exacto. La recortada costa que bordea las frías aguas del Pacífico. Ángel Alegría era un estafador, un asesino. Y al contrario que otros, él buscaba un lugar donde quedarse. Ya me incomodó, imagínate. Así que, y lo que tiene es que los dibujos acompañan enormemente, sí, son el divinos, clima de divinos, lo que está pasando. Sí. Bueno, hicimos un recorrido largo y largo, me gustó de largo. Todo. Te hago algunas preguntas importantes. Sí. ¿Cómo elegir un buen libro? Cuando vos entrás, estás y ves 300 millones de libros, como mamá, como tío que quiere regalar, como alguien que le quiere regalar a un nene. ¿Cuál sería la clave para decir? Yo creo que, a ver, yo me especialicé en literatura infantil por mis hijos. Me obsesioné desde que nacieron con que leyeran. Entonces empecé a observarlos a ellos, a observar a sus compañeros de jardín, a ver qué les gustaba, qué querían, a detectar lo que le gusta a cada uno. Entonces, cuando uno quiere hacer un regalo para un chico, tiene que, digamos, si es un hijo, es más fácil, si es un sobrino, porque lo conoce. En realidad, yo empecé, digamos, lo mío fue muy como al azar, empecé. Claro. Buscando. Hay mucha prueba y error en el camino. Exacto. Me fijaba la editorial, me fijaba el autor, me fijaba la ilustración. Lo cierto es que cuando yo era chica, por ejemplo, no había la cantidad de literatura que hay ahora. A veces, mira que yo soy muy fan de todo, a veces me siento sobrepasada, sí, de todo lo que, sí, hay en la parte de chicos. Es como, ay, no sé qué hacer, y huyo un poco. Exacto. De ahí. Entonces, a mí lo que me pasa es que ahora yo ya sé, conozco a los autores, conozco a los ilustradores, entonces ya más o menos sé qué comprar para quién. Bueno, entonces les voy a responder esto. Consíganla en Instagram, que ella tiene una cuenta. Totalmente. Que se llama Libros para Chicos. Libros para Chicos, donde recomienda un montón, porque esto que vieron es solo un pedacito así súper chiquito de la vida de Pato, que está siempre comprando libros. Sí. Entonces, Libros para Chicos en Instagram es totalmente recomendaciones, tal como la vieron acá, va a estar la foto, ella cuenta lo que le pareció, lo que, exacto, gustó, lo que no, y entonces un pequeño muestrario para aquellos que queremos regalar y que a veces nos sentimos perdidos y decís, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Incluso cuando te pasa para un cumple, decís, no, totalmente, llevo un libro. Bueno, ¿cuál? Sí. Vea, bien, importa, tengo que entrar a este cumple, le llevo a alguien esto. ¿Cuál? Entonces, Libros para Chicos. Totalmente. No, incluso creo que también pueden comprar libros que, bueno, yo hoy no traje para los más chiquititos, pero
son muy interesantes los libros que son de plástico o incluso de cartón para abrir. Claro. Que los chicos más chiquitos, yo a mi sobrino que tiene 8 meses le doy uno de esos que abren y los puede meter en el agua y jugar. Claro. Por lo menos que tengan la movilidad de abrir, abren un libro así. Y después juegan, no lo ven, obviamente ven colores nada más, no es que, o formas, no es algo que un chico de 8 meses pueda ver o entender, pero por lo menos que lo tenga y que aprenda de a poco que es un libro. Sí, sí, sí. Llevarlos a los chicos a las librerías. Sí. Vamos a hacer el chivo de Bernardo y vamos a decir que Dulcinea, por ejemplo, es... Sí, hay una librería hermosa. Que no se puede creer porque... Dulcinea en San Isidro. En San Isidro. Y hay muchas... Búsquenla porque no sé la dirección, pero... Voy a poner acá abajo, también pongo la data, pero sí, tomarse eso como parte de una excursión. Sabiendo que sí, los pibes te van a manguear, pero al menos... Sí, pero ir con esa intención, digamos, de que exploren. Lo que tiene de bueno estas librerías como Dulcinea o Letras y Corchea, son librerías que están... preparadas para los chicos, que la literatura es infantil y juvenil, aunque tienen algunas otras cosas, pero claro, el material importante es infantil y juvenil. Hay lugares para que los chicos se sienten, agarren los libros, los miren, si no les gusta agarran otro. Entonces me parece que es importante eso, ¿no? Llevarlos a los chicos, que miren, que exploren, porque tal vez yo vengo con este y le digo, me gusta este, y el chico eligió otro. Sí, respetarlo. Sí, me ha pasado. Yo he hecho mucho de respetar eso, porque a veces dices, este me parece un desastre. O al menos en esos lugares también a veces hay un espacio donde uno lo puede sentarse, mirarlo. Exacto. Explorémoslo juntos. Che, ¿te gustó esta historia? Bueno, entonces sigámoslo, compramos, ¿no? Lo que pasa es que es muy fácil caer en la tentación, digamos, no los adultos, pero sí los chicos, que las chicas van a ir a ver Frozen o cualquiera de las princesas, de libritos, y van a decir, yo quiero este, los chicos van a querer Iron Man. Sí, es entendible, pero tratemos de, si se puede económicamente, bueno, te compro Iron Man, pero además te compro este. Si claro, no se puede, decir, bueno, esta vez te compro Iron Man, la próxima te compro uno para leer un poquito más, que tenga otro texto, ¿no? Claro. O sea, ir como negociando así con los chicos para, porque digamos, Iron Man lo tienen en Netflix, no hace falta el librito de, claro, de Iron Man, pero también es difícil porque es lo que ellos consumen. Claro. Entonces es difícil oponerse a eso y decir, bueno, ¿querés que lea? Le va el cómic de Iron Man. Bueno, hoy, el mes que viene, podemos hacer otra cosa. O que vayan, que haya otras historias. Exacto. Eso está bueno. Exacto, sí. Bueno. Un placer. ¿Viste? Pasó rápido. Un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este es el especial. No estuve haciendo mucho para la Día de Chicos, pero me encantó tenerte a Pato. Gracias. Muchas y gracias. Todas las recomendaciones que ahora van a estar acá abajo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Y feliz Navidad. Hasta luego.